La iglesia de Shoreland, estamos en un viaje. Un viaje de 12 semanas por el libro de Romanos. Es un libro increíble y es inspirado por el Espíritu de Dios, escrito por Pablo para la iglesia en Roma. Y este libro nos lleva a la profundidad de nuestra teología y lo que creemos. Se llama Ortodoxia, la creencia ortodoxa. Y el, cuando se establece un fundamento de las creencias, empezamos a construir nuestra vida según eso. La manera en que practicamos eso es autopraxia. Hace dos semanas comenzamos con el primer capítulo de Romanos, eh, la doctrina del pecado, la, la realidad de los pecados. Romanos está eh, dando la solución para los pecados. Inmediatamente uh, Pablo habla en el primer capítulo sobre la realidad de los pecados en una espiral. Si no estuvieran aquí durante esa semana, le quiero animar para que escuche ese sermón. Y luego, el segundo libro de Romanos es la, la justicia, la virtuosidad. Dios es perfecto y ese Dios fiel nos llama. A la fidelidad y a la justicia para que seamos completamente justos. Y en el segundo capítulo de Romanos se revela que nosotros no podemos llegar a ese fin solos y no podemos uh, tener justicialismo, ni tampoco por el legalismo. Si yo, yo cada legalista tiene una lista, pues lo que debería ser, lo que no debería ser, pero entonces llega a ser um, virtuoso por su propia fuerza y decir a Dios, mire Dios, yo soy mejor que esa persona. Pero lo que dice en el segundo libro de de Romanos es que no podemos lograr eso solos. A través de todo este libro, per, uh, esta Biblia, todo es cierto, pero el libro de Romanos uh, habla del Dios santo, santo, santo y que nos quiere. No podemos lograr la, la virtuosidad, pero Dios nos da su uh, virtud y su justicia a través de su Hijo Jesucristo. El capítulo 3 de Romanos habla de la fidelidad, un, dolo, un Dios que es fiel y nos persigue con el amor que tiene para nosotros. Ese Dios fiel nos ha llamado a poner nuestra fe en Él y al hacer eso aprendemos a vivir con fidelidad mientras el Espíritu Santo vive en nosotros. No estamos tratando de pensar que nosotros somos virtuosos. No estamos tratando de decir eso, sino que, que te pedimos a Dios que nos dé su merced y con la fe recibimos su gracia. Ese es el mensaje del tercer capítulo de Romanos, lo que estamos viendo hoy. Todos entendemos la belleza de la fidelidad. Cuando una persona es fiel, eso significa mucho. En un mundo cuando, donde hay, no hay muchas personas con fe, es algo especial. Hay dolor, el dolor de la enfermedad es algo que todos hemos sentido en diferentes maneras. En la amistad, cuando tiene un amigo y ha tenido esa amistad por mucho tiempo y de repente esa persona se nos va, nos abandona. Yo me acuerdo que eh, yo tenía en cierta época una uh, relación con un amigo por tres años, pero me di cuenta de que... Yo estaba contribuyendo mucho a la relación, de mi amigo no estaba haciendo ninguna cosa recíproca. Y le dije a mi esposa: Mire, uh, querida, si yo me comunico, comunico de, si no me comunico con esa persona, es posible que no escuche nada. De él. Esperé una semana, un mes, un año. Y me di cuenta de que, que sí, yo era la única que estaba contribuyendo a la relación. Eso era doloroso, darme cuenta de que esa persona no tenía una relación relación conmigo, sino que yo tenía una relación con él. Ese momento fue difícil para mí, fue doloroso. Puede pasar también en un matrimonio por el bien, por el mal, en la enfermedad y en la salud, mientras todos los dos vivamos, estamos vivos. Y a veces cuando hay infidelidad en la, el matrimonio, eso, eh, eh, la promesa del matrimonio es, es, algo, es algo sumamente doloroso sin fe y es muy profunda. Había un señor que formaba parte de mi vida durante mi tiempo en la universidad, era un profesor de griego y al fijarse en las obras eruditas en griego, este señor escribió esas obras. En esa época, él era muy, muy joven, pero ahora ha sido la norma para aprender el griego por todas las universidades del mundo. Y este profesor quiso tanto a la, a la Biblia y la Palabra de Dios, y él quería establecer una iglesia y fundar una iglesia. Entonces, después de escribir todos sus libros en línea, empezó en una iglesia en el, en el noreste del Pacífico. Era una es, iglesia pequeña y batallaban un poco, pero ya llegó a ser una iglesia muy fuerte y grande y muy dinámica. En ese momento los administradores se le acercaron a él y le dijeron, pues ya se puede ir. Lo despidieron cuando él había fundado la iglesia y ya cuando las cosas estaban bien, lo despidieron. Yo me acuerdo de lo visto en una conferencia. Yo sabía que él tenía una iglesia, entonces lo vi y le dije, ¿cómo está su iglesia? Y la mirada en su cara era algo de devastadora. Y él dijo, pues en realidad tiene como una hora, se si lo cuento. Entonces fuimos y hablamos y me contó todo este cuento. Él había invertido tanto de sí mismo en esta iglesia y después de pasar por los años difíciles, la administración de la iglesia lo despidió. Todavía sentía el dolor de ese abandono. Se le podía ver el dolor en su corazón a través de sus ojos. La infidelidad es tan difícil. También pienso en una pareja que conocí que conocí hace años, era una pareja que yo conocí en la primera iglesia donde, donde había trabajado en Michigan. Eran abuelos, tenían siete hijos, quince o veinte nietos y se querían mucho, querían mucho a sus hijos. Era una pareja cristiana. Y el esposo llegó parte de un grupo de predicadores en los, las presiones como parte de ese entrenamiento. Le dije, pues cuéntame de su matrimonio. Tienen ustedes un matrimonio, una familia muy bella. Y me preguntó si de verdad quería escuchar la historia. Y le dije que sí. Él me contó de que después de tener los siete hijos, él se enamoró por otra mujer se metió en una relación con otra mujer y abandonó a su esposa y sus siete hijos. Y por más de diez años estaba lejos de su familia. Los abandonó, no tenía interés en ellos. Y su esposa rezaba y le dijo a Jesucristo, no puedo hacer esto, Jesucristo, no puedo hacer esto con mis siete hijos. Y entonces Dios le dijo, rece y espere, Él va a regresar. Ella rezaba y esperaba por más de diez años. No estoy diciendo que todos tienen que hacer cuando alguien le abandona, pero en el caso de ella, él sintió el amado de, de Dios. Era infiel y Dios dijo, siga usted siendo fiel. Y por fin se dio cuenta de lo que había perdido y regresó a la casa y después de un tiempo de restauración y sanación se restauró su relación y al conocerlos los ve como una pareja y unos padres y abuelos yo no sabía nada de todo lo que les había pasado todos tenemos estas experiencias de la fidelidad y la infidelidad en Romanos el tercer capítulo de Romanos el Señor que está con nosotros todos los días en todo momento siempre es fiel siempre dios es fiel siempre. vamos a ver romanos el tercer libro de romanos, versículos 1 a 4. y deje que estas palabras le penetran para que tenga una perspectiva sobre este dios que uh, adoramos hoy. entonces, qué se gana con ser judío? o qué valor tiene la circuncisión? mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Y esta es la pregunta. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. De ninguna manera que Dios siempre es veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Entonces, en el, la primera parte del capítulo 3, empieza a hablar a, a partir de la última parte del capítulo 2. Seguimos las leyes, las reglas sobre la circuncisión, los reglamentos, los derechos y todo eso es lo que nos hace justos. Y Pablo sigue y dice: siguiendo los reglamentos eh, y ser judío no es algo que lleva al, a la justicia, a la verdad. Virtud. Entonces la pregunta natural si uno ha estado pasando la vida que pensando que la circuncisión y todo eso no es lo que hace que uno sea virtuoso. Entonces se pregunta uno. Entonces qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer. Es, la verdad, virtud, perdón, la justicia es mucho más. Es, se requiere mucho más. Entonces él les pregunta estas preguntas. ¿Qué ventaja hay en ser un judío y en tener una circuncisión? Pues Pablo dice que mucho, de muchas diferentes maneras. Dice, Dios le ha dado su palabra, sus leyes, le ha dado las promesas, son bendiciones, no son las cosas que le van a salvar, pero está recibiendo bendiciones para bendecir a, lo, a las naciones. Dijo eso en el libro de Génesis. Dice que todos, va, les mando para que sean bendiciones para toda el, el, todas las personas. Entonces la pregunta se convierte en esto, que Dios nos llama. O los llama, o que sea una, una persona bendita o que da la bendición. Son las dos cosas. Seguir la ley, ser judío, tener una circuncisión, esas cosas no cuentan. ¿Por qué excluye esas cosas? Porque los judíos estaban pensando que esas eran las cosas más importantes. El legalismo, el justicialismo, todo eso no importa. Y él está diciendo que solamente hay una persona que le puede dar ese, esa virtud. Jesucristo nos da la justicia y la virtud cuando ponemos nuestra fe en Él. Y entonces Pablo sigue diciendo eh, para aclarar, entonces si no entendemos, eso anula la fidelidad de Dios. No, él dice de ninguna manera, lo que nosotros decidimos no cambia la fidelidad uh, de Dios. Dios es justo, Dios es fiel, aun si todos los seres humanos lo rechazan, Dios seguirá siendo fiel porque lo que estamos aprendiendo de la ortodoxia es que Dios es un Dios fiel, es santo. Es justo y va a juzgar los pecados, pero nos persigue hasta el final, porque quiere que uh, nosotros lo conocemos, lo conocemos. He uh, compartido con la iglesia varias veces durante, a través de los años de que yo, uh, yo era una persona muy de mucha música y toda mi familia tenía que ver mucho con la música. Pero yo no. Entonces fuimos a muchas obras uh, de música. Yo vi ocho, nueve, diez versiones de West Side Story o de otros, uh, otros programas de uh, dramas, obras. Y hay un señor en uno de esos, se llama Tevia, y él está haciendo su trabajo empujando uh, un cartón de leche y andaba hablando con Dios. Esta persona habla con Dios, es una relación muy bella. Y luego me di cuenta de que él nada más hablaba con el Señor a través de todo el día. Pero hay una escena cuando está hablando con Dios y él le dice a Dios, Señor, yo sé que somos la, el pueblo bendito o esco preferido, pero ¿no podría escoger a otra persona en algún momento? La, el, el medio del asunto es que no es fácil ser la persona preferida para ser el uh, camino por el donde recibimos la gracia. Ese es mucho trabajo, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Él está diciendo a los judíos que... Yo no estoy dejando que ustedes sean personas con justicia en su sangre. Yo les estoy dando este mensaje a través de ustedes, bendecir a todo el mundo, porque Dios quiere bendecir a todo el mundo. En el capítulo 1, Dios quiere que seamos justos a través de la fe. de la fidelidad de Dios de mandar a Jesucristo a nosotros y que a través de eso pode, podemos cambiar todo. Es un viaje de progreso, un viaje progresivo de la doctrina de la verdad. Dios es justo y virtuoso. No podemos llegar a la justicia sin Él. Y luego este Dios fiel. Nos invita a poner nuestra fe en Jesucristo. Es algo bello, muy poderoso. Al leer el libro de Romanos, todo se, se, se hace claro, todo se hace muy vivo. Entonces, nuestro Dios es un Dios fiel. Esta es una pregunta para ustedes: ¿Cómo han experimentado ustedes la fidelidad de Dios en su propia vida? Piensen. ¿Cómo he experimentado la fidelidad de Dios? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Su presencia en su dolor, en esos momentos difíciles de la vida, cuando no podría haber sobrevivido por, sin la presencia del Dios. De Dios. Él ha sido fiel durante esos momentos. Él tiene poder en su debilidad. Y en esos momentos cuando usted dice que ya no puedo, ya no me queda fuerza, estoy vacío, entonces el poder de Dios le llena y le da el poder, la capacidad de hacer lo que él quiere. Entonces uno dice, Dios sí es fiel cuando usted reconoce su gracia que no merece. Puede decir a Dios que no se merece lo que él está dando. Usted, uno puede decir a Dios que se da cuenta de que no es, no se me lo merece. Cuando usted se fija en las personas en su vida que le quieran que tratan de ser fieles y que se le acercan. Dios ha sido fiel por haberme dado personas tres o cuatro o cinco personas en su vida que le quieren y andan con usted. Qué regalo de Dios. Ve, vea los recursos que tiene, una mascota o una comida muy buena o su tiempo con amigos. Dios le da familia que le quiere. El libro de Jaime dice que cada regalo bueno de, viene de Dios. Cada buen regalo viene de Dios, el Dios que es fiel. Usted sabe la experiencia y también lo sé yo. ¿Cómo ha experimentado la fidelidad de Dios? Es importante a veces tomar un minuto y pensar. Dios ha sido tan fiel conmigo a través de mi vida en los años como el año este de 2020, que han habido muchas cosas difíciles, pero Dios ha sido fiel con nosotros si ponemos fe en Él. Él es un Dios fiel. Hay un himno de la iglesia y yo no crecí en la iglesia. Algunos de ustedes sí, pero yo no. Seguramente usted se sabe, sabe las palabras del de qué tan grande es la fidelidad a Dios. No hay ninguna sombra de cambio con usted. Usted no cambia. Usted no cambia. Su compasión no se termina. Tal como ha sido, siempre será. Puede ser en inglés antiguo o el moderno, pero el mensaje es igual. Y luego, qué fidelidad tan grande. Por cada mañana veo muchas mercedes, hablando, cantando de la fidelidad de Dios, los momentos que usted se siente emocional para pensar en Dios de esa manera. Tal vez usted haya cantado esa canción por 20 o 30, 50, 60 años. Pero tal vez no se da cuenta del versículo que inspiró a la persona que escribió esa palabra. Es este Lamentaciones tres, El libro de Lamentaciones es, es justo con, el, con el Jeremías. La persona que escribió esa canción, el pasaje... Salió de los momentos más difíciles del pueblo de Dios. Lamentaciones, son lamentos durante unas épocas muy oscuras, muy difíciles. Podemos decir qué tan grande es su fidelidad, Señor. Qué declaración, ¿no? Espero que ustedes entiendan eso. Espero que si usted es un seguidor de Jesucristo, Usted vive con ese mensaje de si no eres todavía un seguidor de Dios, cuando usted por fin llega a poner su fe en él, espero que usted pueda tener ese conocimiento, entendimiento. La siguiente cosa que dice Pablo es: ¿hay un grupo que tiene una ventaja especial? Por ejemplo, los judíos. Y la respuesta de Pablo es no, todos son lo mismo a la vista de Dios. Y yo les diré a los que vivieron en, en una iglesia en donde la, el carácter uh, teólogo, teo, teológico, tal vez usted tiene eh, o aprendió algo diferente. Yo no creo que sea algo bíblico y Romanos contradice eso. Romanos está muy claro que la fe es para todas las personas. Entonces Pablo está preguntando, hay un grupo que tiene una ventaja especial y mire el versículo 9 uh, del cap tercer capítulo. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? ¿Tenemos alguna ventaja? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Están bajo el poder del pecado. ¿Está preguntando si hay un grupo especial que recibe más cariño de Dios que otro? Que ¿Tiene un plan para llegar a Dios sin Jesucristo? No, en absoluto. Todos los seres humanos llegan a Dios a través de Jesucristo. En esa época había personas judías y todo lo demás, los gentiles. Y creyeron que el plan especial de Dios era para ellos, porque eran tan justos y tan virtuosos. Pero Dios dijo que iba a escoger a este pueblo para servir a las personas en la parte restante del mundo y compartir eso con ellos para que ellos lleguen a ser virtuosos y justos también. El Dios de este mundo ha llegado aquí a la tierra y se ha muerto y se resucitó. Entonces, Pablo está aclarando que no hay ninguna ventaja especial para ningún grupo, pero que cada persona que se presenta ante Dios eh, de la misma manera puede tener la fidelidad de Dios. La realidad de las calidades humanas es otro asunto. Está Dios está pidiendo que ponga su fe en en Jesucristo, pero ahora está hablando de los pecados otra vez y él empieza a aclarar ciertas cosas en el tercer capítulo, versículos 10 a 18. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni sol uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua prefieren engaños. ¿Está claro esto? Está diciendo que hay ni uno. La lengua profiere engaños. El veneno de las víboras uh, está en sus labios. Llenan sus bocas de maldiciones y de amarguras. Sus pies son velo veloces para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. La senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por si se está preguntando, si quiere saber si puede llegar a dios por sí mismo él lo quiere decir otra vez más antes de llegar a la buena noticia de jesucristo no hay ningún ser humano que es suficientemente bueno y justo para poder llegar a dios sin primero perseguirlo entonces la pregunta es esta mi mente conoce da cuenta de que pues mis palabras no son siempre buenas, mis acciones no son siempre justas, necesito reconciliarme por mis pecados. La pregunta es esta, ¿podría estar delante de Dios perfecto y santo de la universidad y decir yo soy perfecto? ¿Podríamos uh, pararnos ante Dios, aun si usted es un seguidor de Jesucristo, oh, si no es un uh, seguidor de Jesucristo? pero si usted reconoce que hay un Dios perfecto, el Dios diría, pues claro, usted es igual a mí. Sabemos que eso no es cierto. Y eso es lo que está diciendo Pablo, nadie ni uno es justo, es virtuoso. No podemos estar ante Dios y decir, yo soy perfecto, yo soy virtuoso por mi propio poder. Entonces, Pablo aclara esto y dice que la verdadera fidelidad no es la obediencia a la ley, no puede ser. Está resumiendo todo y está diciendo, mire, tienen que entender que la verdadera fidelidad no es la obediencia a la ley, no puede ser. Y usted no es perfecto, no puede ser perfecto. Entonces le quiero saber por qué y cómo puede llegar a ser más virtuoso. Entonces vemos los versículos 19 y 20. Pablo, inspirado por el Dios Santo, dice esto. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Él está diciendo, ¿entienden ustedes la ley? Pues cierre la boca y deja de hablar de lo perfecto que es usted. Cada boca se, ca se tiene que caer y quedarse en convictos delante de Dios. Nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Busquen esas palabras en su Biblia, si no está claro. Por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Nadie puede ser justificado en la presencia de Dios. Por las leyes nos, estamos, nos hacemos uh, conscientes de los pecados y las otras cosas. No está ahí la Biblia para que pensemos que tenemos que hacer y seguir todas las reglas. Es para que nos demos cuenta de que no es capaz, no somos capaces de llegar al nivel de Dios. Entonces, aquí estamos con mi, mi debilidad, mi rebelión, mi amargura y el, lo feo que está en mi boca, nos acercamos a Dios, sino le decimos que no puedo lograr la justicia. Esto es para entender que no solamente porque estamos eh, cometemos pecados. No solamente seguir la ley, sino de recibir la merced de Jesucristo. ¿Entienden ustedes? Esta es la imagen. Por, es, por esto es un libro muy teológico. Este rabino está caminando y a través del mundo hablando de esto para vivir, poder vivir la manera en que Dios Jesucristo quiere que vivamos. Esta es una pregunta para ustedes. ¿Por qué? Es la, esencial la conciencia de nuestro pecado para la fe verdadera. ¿Por qué tenemos que tener una conciencia pro, profunda de nuestro pecado? Ha de ser obvio al leer el libro de Romanos, porque nos damos cuenta de que no nos podemos salvar, no po, nos podemos arreglar, no nos podemos, no podemos ser justicialistas. Yo llegamos al punto de decir que no puede hacer esto. No puede. Hay otro himno. Eh, cuando tenía 20 o 30 años en unas iglesias más tradicionales, están, eh, están muchos himnos, pero uno de los himnos me parecía muy extraño. Todos se paraban en las uh, iglesias tradicionales y había un himno que se llamaba Solamente un pecador salvado por la gracia. Y me acuerdo de que todas las personas en la iglesia se estaban parados diciendo las palabras. Las palabras no eran de que, mire qué maravilloso soy yo y por eso Dios me ama. Las palabras eran así. Solo un pecador salvado por la gracia. Solo un pecador salvado por la gracia. Esta es mi historia, que Dios tiene la gloria. Yo soy nada más un pecador salvado por su gracia. Eso no es como hablar mal de uno mismo, eso es una verdad te de teológica de poder decir que yo soy un pecador salvado por la gracia de Dios, que Dios tenga la gracia. Mire todas las cosas que he tratado de hacer, las reglas y todo, pero nada más tengo que pararme ante Jesús, ante Dios, y decirle que estoy vacío, estoy, no soy nada. Cuando Billy, crusade, Cuando Billy Graham hacía una cruzada, él invitó a las personas a recibir a Jesucristo. Y se lo voy a uh, invitar también a usted hoy. George Beverly Shea era una persona que viajaba con, con Billy Graham. Y la, uh, la canción se llama Tal como soy. A través de miles de personas se paraban y separaban se y fueron caminando hacia Billy Graham, así como soy, sin ninguna petición, solamente que su sangre se derramó por mí y que a través de eso le puedo llegar. Y tal como soy, donde estoy ahora mismo, tal como soy, tengo muchos conflictos, muchas dudas, luchando los temores por dentro y por fuera. Ay Dios, ahí voy. A la edad de 16 años, cuando yo uh, acepté a Jesucristo, no tenía ninguna virtud. Yo sabía que estaba en malas condiciones, pero yo le dije a Dios: Pues usted me puede recibir a través de Jesucristo yo acepto su gracia ese día toda mi vida cambió Dios me lavó y yo ahora soy solamente un pecador salvado por la gracia esta es mi historia a Dios sea la gloria no mis obras no por mis obras ni por las buenas obras de ustedes tampoco nuestra historia, nuestro cuento es venir sin nada hasta... Dios, y decirle a Dios: Dios, si usted me puede querer así, si su gracia me puede cubrir, si la muerte de Jesucristo pague, pague mi salvación, de mis, pague por mis pecados. Ese es el regalo de la fe, a través de gracia, la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, está tratando de quitar todo eso de, lo, de que unos sienten que se pueden. Uh, uh, tener y, y uh, averiguar y conseguir la virtud solos, pero no. En los versículos 21-22 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley de los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Solamente la fe importa. Solamente la fe. Estamos justificados a través de fe en Jesucristo por ninguna otra cosa. No hay nada que agregar. Y luego para aclarar esto y aclarar quiénes se merecen esta gracia, Pablo dice, todos han pecado, nadie merece la gracia, pero Jesús ofreció su vida. Recíbalo por la fe. Dice: Pues recíbalo por la fe. ¿Quién se lo merece? Nadie. Siga con los versículos 23 a 26. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuita, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación en la cruz que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Por su fe, solamente la fe. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Fe en Jesucristo. Todo es todo. Entonces, me preguntes esto. ¿Ha aceptado usted la gracia del regalo de Dios, que es la fe? ¿Ha aceptado este, este regalo de gracia? Y espero que sí. Entonces, déjame hablar de tres diferentes tipos de personas, muy brevemente. Número uno, si usted ha recibido este regalo de gracia, como era con mi esposa Sherry y yo cuando tenía 16 años de edad o si es, tiene treinta uh, y tantos de años o 40 o 50 y usted se da cuenta de que no es justo, no tiene virtud y no puede cumplir con todos los reglamentos, pero si usted puede venir así como es y recibir la merced de Jesucristo y decir que Jesucristo murió en su lugar, murió por mis pecados. Confieso todas mis malas acciones y todos mis pecados. El perdón por mis pecados y ahora tomo su mano para andar con usted por el resto de, mi, de su vida. Si usted ha hecho eso, le quiero dar este desafío que persiga, que siga siendo a Dios, porque Dios tiene toda la fe en usted. Y ahora usted puede vivir de una manera uh, fiel con Él. Él era fiel conmigo antes de mí, pero ahora que Él tiene la fe en mí, yo puedo tener fidelidad también. Si usted ha aceptado la gracia de Dios, empieza a orar. ¿Cómo puede crecer y desarrollarse más con respecto a su fe el día de hoy? Y luego, si usted está en la línea hoy, está eh, escuchando este mensaje y está empezando a tener más y más sentido, ha estado esperando hacer algo para que sea mejor, para merecer la fe y la gracia, y el perdón de Dios. Pero hoy tal vez está, se está dando cuenta de que no puede hacer nada su fidelidad y su virtu virtud es algo que él nos regala y si es en este momento usted quiere recibir a jesucristo su gracia su fe si eso es usted en este momento entonces reza conmigo en este momento vamos a tomar una pausa para orar en su corazón antes de, de dios dígale a dios señor Estoy empezando a entender esto, que usted me quiere, Dios, que usted es fiel conmigo, aunque yo no he sido fiel. Que usted me quiere, Dios, aun cuando yo no lo quería a usted. Y Dios, usted mandó a Jesucristo a morir por mí en la cruz, porque yo no podía pagar eso por mí mismo. Entonces confieso mis pecados ante usted, Señor, le doy todos mis pecados, cada pecado que me, del que me acuerdo y cada pecado del que no me acuerdo. Se lo doy todo. Y recibo el perdón de Jesucristo. Acepto a usted, Jesucristo, como la persona que me perdona y me limpia de todas mis malas acciones y recibo ese regalo de su gracia. Y a partir de este día, Jesucristo aceptaré su mano y caminaré con usted. Llévame, Jesucristo, guíame, mi Salvador, y enséñame a vivir una vida de fidelidad a usted, no para poder merecer su amor, sino de declarar al mundo que usted me dio su amor antes de que se lo merecía yo. Al rezar esa oración, le voy a pedir que responda. Y luego al tercer grupo de personas, tal vez usted no ha recibido a Jesucristo en el pasado y tal vez hoy todavía está diciendo, pues tengo preguntas, no estoy a punto de poder aceptarlo en este momento, pero yo les quiero pedir que nos avise de que usted quiera aprender más, usted quiere... Um, tener contacto con nosotros, porque el mensaje de Dios es algo que cambia la vida. Y Pablo dice, al final, dice que la, la jactancia tiene que haber una respuesta de fidelidad, no podemos jactar por lo que tenemos en Dios. Entonces Pablo dice esto en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Quede excluida. ¿Por cuál principio? Por supuesto que quedé excluida. No hice nada. No fue mi legalismo, mis acciones, mi circuncis circuncisión. Entonces, ¿dónde está la lactancia? ¿Queda excluida por la ley o las leyes? La ley que requiere obras, no. Por las leyes que requieren fe. Dios es fiel, respondemos con la fe y caminamos con la fe. Porque la ley que re requiere la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, aparte de las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es el Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados. Y mediante esa fe, ¿entonces ¿sab sabemos por medio de la, de la ley? No. Seguimos con la fe, vivimos la fe. No tenemos que ganar la fe. No podemos hacer nada. Él va a caminar con nosotros. Entonces, ¿cuál es la última frase? ¿Cuál es mi siguiente paso de obediencia a la virtud y las maneras de Dios? ¿Cuál es mi siguiente paso? para crecer más en mi fe, para vivir con Él y para Él. ¿Y por qué vamos a seguir las maneras, la voluntad, la ley de Dios? ¿Por qué? Esta es la razón por entregarme con alegría a la voluntad como un acto de gra gracias y de fidelidad. Esta es nuestra respuesta. Como primer paso, entonces quiero pedirles que respondan en este momento. Ustedes van a ver un teléfono en la pantalla y les voy a pedir a todos que piensen y recen por responder. Si no tiene teléfono, uno está cerca de usted. ve el teléfono, abra el teléfono y mándenos un texto. Si usted prime, por la primera vez hoy o rezó por uh, entregarse a Jesucristo por fe, mándenos la palabra fe y seguiremos, seguiremos uh, a, hablando con usted. Si usted se comprometió, a seguir a Jesucristo, entonces mande la palabra fe. Pero si usted es un cristiano y usted quiere desarrollarse sé más con su fe, ahora puede apuntar GROW, la palabra de crecer, en su teléfono. Y en la, con el tercer grupo, si usted no era cristiano y todavía no ha aceptado a Jesucristo, pero quiere saber más, mándenos la palabra Learn, aprender, y responderemos a eso y le daremos algunos pasos que puede tomar para aprender más sobre Jesucristo. En este viaje a través del Libro de Romanos, es algo que cambia la, la vida. Aprendimos de la realidad de los pecados en el primer capítulo y que hay un Dios que nos puede hacer virtuosos. En este capítulo 3 vemos la plenitud de Dios que nos espera y nos espera y nos espera porque nos quiere. Y cuando estamos listos para responder, a Él abre sus brazos para recibirnos y por medio de la fe lo seguimos. Y Él dice, pues camine conmigo de ahora en adelante. Eso es lo que vamos a seguir uh, hablando la semana entrante. Rezo y le pido que cada uno de nosotros tomemos un paso para adelante. Los cristianos crecientes o de muchos años quiero que tomen un paso para eso. Por los que están pidiendo you know, aceptar a Dios. Y con, con el seguimiento que le damos por medio del texto, esperamos que empiece su viaje. Y para los que todavía no se han decidido, le quiero pedir, Señor, que le dé coraje les dé, les dé perdón, valor para emprender ese viaje. Gracias por su espíritu que está presente con nosotros y la gloria que nos cambia la vida. Deje que recibamos su amor fiel y el regalo de gracia para que caminemos en la fe con el poder de Jesucristo. Amén. Antes de terminar, quiero darle unas invitaciones y unas palabras de bendición. Si quiere que oremos para usted por cualquier cosa, nada más llame al teléfono que está en la pantalla. Hay personas que uh, están disponibles para orar con usted. Si usted es nuevo aquí en la iglesia. Ojalá que los vemos en el futuro, pero mándenos uh, welcome, bienvenido y queremos darle una bienvenida a la iglesia. También quiero que vayan a, a línea en Shoreline porque a, hay unas conversaciones en el podcast que son unos viajecitos que podemos tomar durante um, este tiempo. Si quiere información sobre lo que está pasando con Shoreline, estamos haciendo planes. Y nada más mándenos un recado a shoreline.church. Y gracias por su generosidad y gracias por ser, uh, haber sido tan fiel. Tal vez su siguiente paso para adelante será. Será uh, empezar a, a donar dinero de una manera regular será una bendición para usted y también para la iglesia y para el corazón de Dios. Pero pueden ver las cuatro diferentes maneras en que puede uh, apoyar a la iglesia. Y si usted puede ponerse de pie, se puede poner de pie en este momento. Si usted nada más quiere poner sus manos así para recibir el regalo. Déjame compartir estas palabras con usted, al cerrar este tiempo con ustedes, que caminen en la presencia y el poder del Dios fiel, que su fe en Jesucristo siga creciendo con cada día y que viva con fe para Él, caminando en su presencia en cada momento de cada día. Que Dios les bendiga y nos volveremos a ver en línea la semana entrante.